Contamos con una plana docente de primer nivel capacitada, acorde a los tiempos, para instruir a nuestros niños chorrillanos con una educación moderna, capaz de vencer los retos del futuro. Y aquí expresamos a nuestro paso nuestra identificación, nuestra manifestación a nuestro héroe nacional José Olaya Balandra. Aquí están nuestros alumnos que orgullosos rinden este homenaje gracias a la convocatoria de nuestra autoridad, ingeniero Augusto Miachiro. Aquí a nuestro paso, Olaya, grande en la eternidad. ¡Viva el Perú! ¡Viva Olaya! Es el mensaje del Mariano. Señoras y señores, qué hermosos mensajes que hoy nos dejan nuestros niños, jóvenes y adolescentes estudiantes de Chorrillos, institución educativa particular de la primaria, Yachaywasi de menores, bajo la dirección del licenciado Paulino Manuel Guaitay. Nuestra institución, con un equipo de 30 docentes altamente capacitados en el nuevo enfoque de enseñanza y aprendizaje, formamos a los estudiantes competentes bajo los principios de puntualidad, disciplina y eficiencia. Además, nuestra institución cuenta con más de 430 estudiantes en los niveles de primaria y secundaria. Yachaywasi, presente en el desfile en homenaje a José Olaya Balandra. Aquí estamos tributando a nuestro paso el merecido homenaje al orgullo de Chorrillos, su hijo predilecto, José Olaya Balandra. Gracias al ingeniero Augusto Miachiro por convocarnos en estas manifestaciones de identidad nacional de civismo. Por eso con orgullo decimos: ¡viva el Perú! ¡Viva Olaya! Institución educativa Yachaywasi. Hoy los vecinos somos testigos de estas hermosas manifestaciones de civismo y patriotismo inicial y primaria y apertura la secundaria. Bajo nuestro lema: fe, disciplina, verdad y trabajo. Instruimos a nuestros niños que a lo largo de sus presentaciones cívicas han logrado diferentes galardones que enorgullecen nuestra participación cívica, la misma que nos sentimos orgullosos el día de hoy, de rendirle homenaje a José Olaya Balandra, a nuestro paso. Somos las alumnas del Gracias Jesús, que orgullosas participamos en nuestro hermoso e histórico malecón Grau de Chorrillos. Le rendimos el homenaje a nuestro héroe nacional, José Olaya Balandra. Institución educativa particular primaria, Hogar del Niño Jesús, ubicado en San Genaro de Villa, del hermoso distrito de Chorrillos. Funciona desde hace 16 años. Nuestra misión: instruir para aprender y seguir aprendiendo. Promovemos una educación de calidad cimentada en valores y que se sirvan como paradigma en el mejoramiento de la calidad educativa y en los espacios de inclusión educativa. Hoy nos sentimos orgullosos de participar de esta hermosa ceremonia en homenaje a Olaya, tributando a nuestro paso el saludo que corresponde por su gran arrojo, valía y entrega. Aquí estamos los alumnos del Hogar del Niño Jesús. ¡Viva Olaya! ¡Viva el Perú! ¡Viva la libertad que nos legó Olaya! Institución Educativa Mariano Santos Mateo, primaria, ubicada en San Genaro, bajo la dirección de la licenciada Gilda Peña Rivera. Mariano de los Santos Mateo, bajo el lema puntualidad, disciplina y estudio. Cuenta con los niveles de inicial, primaria y secundaria, con una gran infraestructura amplia, moderna y adecuada, equipada acorde con los avances tecnológicos que los tiempos exigen, para impartir una educación de calidad a los niños chorrillanos. Mariano Santos Mateo tiene como misión brindar una educación integral sustentada en valores, una cultura de calidad y respeto al prójimo. Mariano Santos Mateo contribuye a la sociedad formando hombres y mujeres líderes, críticos y creativos para el futuro del Perú y del mundo. Mariano Santos Mateo se hace presente con orgullo en el 195 aniversario de la inmolación de nuestro mártir José Olaya Balandra. ¡Gloria eterna a Olaya! Es el mensaje del Mariano Santos Mateo. Institución educativa particular, primaria, Leoncio Prado High School, institución educativa que inicia sus servicios en el año 2007, bajo la dirección de Marco Antonio Castillo Velázquez. Nace el Leoncio Prado para ofrecer un servicio a la comunidad de Buenos Aires de Villa en la formación de niños y niñas basados en sólidos principios de disciplina, amor y trabajo. Nuestra institución cumple 9 años de servicio a la población chorrillana. Promovemos una educación activa, considerando al estudiante el protagonista de su propio aprendizaje, actuando, experimentando y transformando su medio a través de la educación, rica en el desarrollo de valores humanos, aprendiendo a respetar y convivir con los demás, la naturaleza y el medio ambiente. A través de estos años, el colegio ha avanzado en los diversos ámbitos en el que se desarrolla el ser humano. Y aquí está nuestra presencia para mostrar nuestra identidad a nuestro héroe nacional José Olaya Balandra, hoy que se conmemora su gesta heroica por dejarnos una patria libre y soberana. Institución educativa primaria particular, Ángeles del Pacífico. Nuestra institución educativa para Ángeles del Pacífico, ubicada en el Asentamiento Humano Pacífico de Villa, cuenta con una plana docente de primer nivel, cuyo compromiso es la capacitación, la innovación, que permita formar niños y jóvenes estudiantes de primer nivel. Y hoy compartimos con las demás instituciones educativas de Chorrillos este homenaje que se tributa a nuestro héroe nacional José Olaya Balandra. Aquí a nuestro paso le decimos: grande Olaya en la gloria, grande tu mensaje, grande tu entrega. Gloria eterna Olaya, viva el Perú, viva el Chorrillo. Institución educativa particular primaria. Pequeñas y grandes.